Cordial saludo para todos. Ya es 26 de julio de 2023 y son las 5:30 minutos de la tarde. Llegamos con las noticias y comenzamos en el Atlántico. Inseguridad se desborda en varias ciudades del país. Andrea, en Barranquilla, los comerciantes son víctimas de la violencia que los acecha en forma de extorsiones, ataques a sus locales y fleteos. Es tan difícil la situación, Joana, que la policía y el ejército se unieron para realizar el llamado plan blindaje, que pretende contener a la delincuencia. Hoy fue asesinado otro comerciante y un local fue atacado por extorsionistas. La amenaza que ahora investigan las autoridades fue enviada a los tenderos del suroccidente de Barranquilla. El panfleto, supuestamente de la banda que se hace llamar Los Costeños, advierte de un plan pistola contra quienes no paguen extorsiones. Bueno, señores, entonces extorsiones, secuestros, asesinatos, masacres en todo el territorio nacional. Miren lo que pasó, por ejemplo, anoche en Ibagué. Paro de transportadores, se enfrentaron contra la policía, hay heridos, eso sucedió anoche, ¿no? Y aquí tenemos Bogotá, porque no se salva, ninguna ciudad del país se salva de esto. Es la inseguridad, una amenaza de bomba en la 127 con séptima, un caso de sicariato a mediodía en la 85 con séptima, cuatro menores de edad atracados cerca de un colegio en Usaquén, uno de los menores fue apuñalado. Bueno, así sucesivamente. Esto es realmente increíble. Y el pacto histórico, el partido del señor Gustavo Petro, lo único que pudo rescatar de todos esos criminales que tiene, bandidos y corruptos que tiene en su entorno, rescató a este personaje para presentarlo como candidato a la alcaldía de Bogotá. Escuchemos. Malditos policías, cerdos policías. Bueno, esa es la carta de presentación de Gustavo Petro. Él patrocinó, incentivó, motivó a los muchachos de la primera línea, que es un conjunto de grupos criminales del país, de los grupos terroristas, de las FARC, del Clan del Golfo, del ELN, que los contrataron, porque ya los jueces de la República determinaron eso. Los contrataron. Gustavo Bolívar estaba dentro de los quienes lo dirigían. Y hoy quiere manejar los destinos de Bogotá. Cordial saludo para todos. Ya es 26 de julio de 2023 y son las 5:30 minutos de la tarde. Llegamos con las noticias y comenzamos en el Atlántico. Inseguridad se desborda en varias ciudades del país. Andrea, en Barranquilla, los comerciantes son víctimas de la violencia que los acecha en forma de extorsiones, ataques a sus locales y fleteos. Es tan difícil la situación, Joana, que la policía y el ejército se unieron para realizar el llamado plan blindado.